manipulación, pero yo por lo menos como la he vivido, no es como la has contado tú, Kiko. Evidentemente esto públicamente se ha contado muchísimas veces y entre otras cosas se le ha preguntado a Ortega Cano cuando trabajábamos en la otra cadena. Le hemos preguntado de esto a Rosa Benito y era algo que Antonio David va apuntando en su pequeño archivo, ¿vale? Para utilizar después en contra de sus enemigos. Pero esto no lo pactó nunca Amador y Antonio David. Amador y Antonio David, esa famosa entrevista, lo que pactó era precisamente el maltrato que daba Fidel a esos niños. Y eso era lo que Antonio David quería dar a entender. Hasta tal punto que es Belén Esteban la que le hace reflexionar a Amador en otra entrevista y le dice: ¿tú crees que si Fidel tratase mal a los niños, no iba Antonio David a interponer algún tipo de denuncia? Y entonces cuando Amador dice en la última entrevista que da en esta casa, ahí tiene razón. Yo te voy a contar una cosa de Gloria. Gloria tiene relación con su hermana y ella lo sabe, y con Fidel, buenísima, durante todo el año 2011. Porque Ortega Cano, antes del accidente, le pide, por favor, que la niña está pasando por un mal momento a nivel de una adolescencia rebelde, y Rocío Carrasco y Fidel Albiac cuida a José Fernando y a Gloria Camila. Hay fotos que yo tengo en mi poder de saliendo de casa con los niños, pero lo que no quiere contar Gloria Camila, y es la rabia que me da, y por parte de Rosa Benito y por parte de toda la familia, y es lo que ocurre en el 2012, que es lo que impide que esa relación continúe. Pero eso lo sabremos el viernes.